Amigos y amigas, bienvenidos a otro programa de Facetas del Terruño. Hoy nos encontramos en el cantón de Vázquez de Coronado, más conocido como Coronado. Cuando ustedes evocan este nombre, ¿qué recuerdan? ¿A qué les huele? Bueno, a nubes, a viento, a agua, a frío, a ganado, a leche, a los famosos lecheros de antaño, a una iglesia preciosísima y, en fin, un montón de cosas interesantes y buenas. Por eso, hoy visitamos Vázquez de Coronado para conocer la celebración que están haciendo de un cantonato más, que lo hacen con mucha fiesta, con mucha música, con bandas, con desfiles de boyeros. En fin, vamos a disfrutar de ello y además un poquito de la historia del cantón. Solo 11 kilómetros del centro de San José se encuentra el cantón Vázquez de Coronado, quien lleva ese nombre en honor de Juan Vázquez de Coronado, conquistador de nuestro territorio y fundador de la ciudad de Cartago. Este hermoso cantón, famoso por sus hatos de ganado y su delicioso clima, está conformado por tres distritos que son San Rafael, Jesús y su cabecera central San Isidro. Hace muchos años, cuando se hizo un censo, concretamente en 1892, esta zona aparece con el nombre de San Isidro de la Arenilla. Parece que el nombre nace de las frecuentes inundaciones del río Virilla y de las erupciones del volcán Irazú, en cuyas faldas se asienta la población principal. Volviendo al tema de la ganadería, cuando se menciona el nombre de este cantón, de inmediato recordamos que fue famoso por las caravanas de lecheros que cada mañana bajaban de las fincas montados a caballo con sus tarros para ir a vender el producto a San José. Por ello, aquí se ha levantado un monumento al lechero. En esta misma zona vive un líder comunal, don Ernesto Rojas Vargas, un enamorado de la historia de su pueblo. Usted es un líder comunal que ha colaborado mucho con su pueblo. Hablemos un poquito de ese Coronado de cuando usted era pequeño. Nace usted en 1923, en aquella época que esto era como una montaña. Sí, sí, sí. Era muy poco las casas que habían. Sí. Dice usted que ya en el 31 fue a la escuela. ¿Cómo era esa escuela? Ya, y de Bajareque eran tres aulas las que había nada más de Bajareque. Y éramos 7 alumnos. Nada más. Y después había un segundo grado con 6 y un tercer grado con 8. Muy poquita gente. Me contaba usted que el sistema de vida también era muy interesante. La cocina de la gente usaba la manteca de cerdo. Uh-huh. ¿Cómo era que se adquiría esa manteca? Y ahí, por medio de ese chanchito, casi en toda casa había ese chanchito borrego que llamaban ellos, ¿verdad? ¿Cómo era pequeñito, alto, pero así de grueso, ¿verdad?
Y ya cuando Chanchito estaba con los ojos cerrados, entonces ya lo llamaban a cuentas y sacaban una lata de manteca y el resto de la carne la ponían a guindar al humo, ¿verdad? Y si en ese tiempo no había corriente eléctrica, entonces ya no se podía dejar nada, ¿verdad? Y esa carne la salaban ellos, ¿verdad? Y después la iban asando, la hacían asada después al tiempo, ¿no? Ya casi cuando estaba seco aquello, ¿no? Pero daba gusto un pedazo de carne de eso, ¿verdad? Y aquí con el frío que hacía apenas, Ah, todavía. no, apenas, claro. Al lado del humero. Podemos hablar de un coronado que ha cambiado rotundamente, No, no, Dios. no, no. Yo me asusto. Sí. Me asusto porque ahora hace 8 días, no, casi 15 días, vino el señor alcalde y me dice, ya, y vamos arriba a dar la vuelta para que vea un camino. Entonces me fui con él y, no, cara, está totalmente cambiado. Pero es una cosa, ¿cómo digamos? Extraordinaria. Cuénteme acerca de los lecheros. Y ahí, los lecheros se manejaban en ese tiempo a caballo, la mayoría, ¿verdad? Y después con unos tarritos de esos de 15 botellas, así. Eso lo pagaban a hacer, pero con una lata especial que había antes, ¿verdad? Y entonces le ponían a la bestia una albarda y ahí le metían los 4 tarritos, uno en cada esquina, ¿verdad? Y llevaban ahí 60 botellas o tal vez 80, porque si eran más grandecitos, pues le cabían 20 botellas a cada tarro. Pero ya la mayoría de esa leche, uno le iba a traer a Chocó, otros aquí a San Pedro, más cerca, otros a Cascajal, otros aquí. Llegando a las nubes, en sí, en diferentes partes, ¿verdad? Patio de Agua, esta otra parte derecha. Así es que, no, no, eso era demasiado, ¿verdad? Decía mi papá que era lechero también, cuando Castro Carazo, la revolución de Castro Carazo, ya ellos llegaban a Santa Teresita y ahí vaciaban los tarros. O sea, ahí la gente le esperaba con los peroles y el tarro. Ahí vaciaban en las ollas y vámonos. Pero también había otra cosa, ¿no? A las 2 de la tarde usted encontraba así en las casas, en el corredor. Había una banca larga, ahí se sentaban 5 o 6 personas. El papá, la mamá y 4 o 5 hijos. Ahí sentados y después de las 2 de la tarde no había nada que hacer. Ahora no, y ahora todo el mundo viene llegando aquí del trabajo a las 6, 7 de la noche, ¿no? Sí, se ha perdido entonces todo lo que es el entorno familiar, la Exactamente, tertulia familiar. sí. ¿Usted qué le gusta más aquella vida de antes o le gusta la de ahora? Pues ya, y ahora es difícil el asunto, ¿no? Casi era mejor antes, ¿no? Claro que hay menos plata, ¿no? No había nada, ¿no? Que otro cinquillo aparecía nada más. Ahora no, ahora hasta un chiquito de la escuela le pide a ustedes 100, 200 pesos para ir a la escuela. Antes no. Yo me acuerdo que como a 200 metros estaba mi abuela y entonces estaba una puntilla de pan así con un jarrito de agua dulce o chocolate a las 10 y vámonos. Ahora sí, se cojan el camino, vale. En esta misma zona encontramos casas muy viejas, como estas que es más que centenaria. Si curioseamos un poco por dentro, vamos a ver que sus gruesas maderas, provenientes del bosque cercano, fueron cortadas y labradas con hacha. Cada rincón nos recuerda el esfuerzo de los pioneros que, en forma artesanal, aprovechaban los materiales de su alrededor
para cobijar a sus familias. Durante décadas ha sido este el hogar de diferentes trabajadores de la finca lechera en que se encuentra. Don Gamaliel Segura y su esposa, doña Luz Marina Pérez, la cuidan con amor. Uno de los orgullos de los pobladores de este cantón es que aquí nace el río Virilla. Y así es, en la finca del doctor Roberto Ortiz Brenes está la naciente, cuyas aguas cristalinas embellecen el paisaje. Y es que, además del agua, el río va arrastrando piedras que, usadas con habilidad, han servido para construir las famosas calles empedradas del lugar. Don Jorge Méndez es uno de los pocos picapedreros que aún trabajan con este material. Don Jorge, ¿desde hace cuántos años trabaja usted empedrando? 30 años, más o menos. ¿El empedrado de qué época data? ¿Hace muchísimos años que se hace el empedrado en estos lugares? Yo entiendo que hace 100 años atrás, ¿va? Porque yo cuando conocí empedrados, ya yo era adulto, es decir, que yo recuerde. ¿Cuál es la ventaja del empedrado? Bueno, la duración. Porque ya hay un empedrado bien hecho, son 100 años o más. Por ejemplo, ¿cómo es que pasaron? Eso puede tener 100 años. Y ahí está. Quiere decir que no hay carretera que aguante eso. Menos que las que hacen ahora. Que son cuchinadas, pero se llevan a plata. En cambio, aquí no. Este es un trabajo muy legal, ¿verdad? Además, otra cosa, que entre mejor trabaje uno, o entre mejor quede, uno es el que gana, ¿verdad? Porque uno se beneficia con eso, porque uno se recomienda solo. No hay necesidad de que vayan a decir, jurar en piedra muy bien. No, eso no es preciso. Yo llego a una finca y tengo que dar a demostrar que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Hay mucha gente que se dedica a empedrar? Ahorita no. ¿Aquí cuánto? Aquí podríamos haber unos dos, digamos. O sea, muy pocos. Dígame una cosa, digamos, bueno, esta piedra ustedes la traen aquí del río Virilla, que pasa en las márgenes, muy cerca. Sí. ¿Y cómo las escogen? Yo veo que usted va encajándolas muy bien y no sé, me dicen que de aquí donde usted está parado para atrás hay 600 metros de este empedrado que tiene un metro de ancho. Tantísima piedra que hay que escoger, usted tiene como una vista especial ahí para ir escogiéndola, las que le traen, las piden en algún lugar, usted las escoge. No, ya uno, digamos, el que va a traerla al río, y ya uno sabe, digamos, la colocación de la piedra. ¿Cuántos metros he hecho yo? ¿Cuántos creen? Mire, es incalculable, porque, por ejemplo, esa finca ahí en donde Greti, ahí estuve 5 años. Ahí gasté 138 vagonetas de piedra. Hice todo el camino para el ganado para abajo y todo para arriba, ahí está hecho. A salir a la carretera, esta donde hace aquella vuelta grande. Quiere decir que allá hay una cantidad de metros exagerados. Estuve ahí en la Julieta, estuve en los bajos, estuve donde doña Julieta Pinto, en sinfines de partes estaba yo. Si usted se podía ir, un montón de carreteras. Bueno. Sí, un montón. A mí me dicen, ¿usted habrá puesto 1.000.000 de piedras? No, yo diría que 1.000.000 de piedras no es nada. Ahora nos trasladamos al centro de San Isidro para admirar sus edificios viejos y su historia. Aquí está la imponente Iglesia de Coronado, una de las más hermosas del país, que fue diseñada por el arquitecto Teodorico Quirós. La estructura en acero fue importada en 1930.
Frente a la iglesia está el viejo palacio municipal, remozado y elegante. Se considera que es una de las edificaciones más viejas del cantón. Lleno de detalles, no nos cansamos de contemplarlo y admirarlo. Inclusive, el Departamento de Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura ha premiado a la municipalidad por el perfecto estado en que conservan este edificio. Además de su belleza física, el Palacio Municipal encierra belleza espiritual, pues aquí ensayan los grupos de músicos de la zona. Para las personas que no conozcan qué es un maestro de capilla, explíquenos. Bueno, antes el maestro de capilla, ya los van desechando, los maestros de capilla, porque ya ahora es otro estilo, ya la iglesia, ya la gente debe participar. La gente tiene que cantar con el cura, el pueblo. Antes no, antes cantaba el maestro capilla solo o traía un coro para las solemnidades. Venían cantantes y venía orquesta y era una cosa ya pues más artística, digamos, ¿verdad? Ya todo eso ha ido desapareciendo. Usted fue maestro de capilla durante 27 años, también aquí en Coronado. 27 años aquí en Coronado, sí, cuando él murió quedé yo. Sí, porque no había otro que lo hiciera aquí. Entonces me dice el padre Méndez, era el que estaba aquí, Dagoberto Méndez. Me dice, ya, gracias, es el que tiene que seguir ayudándome aquí, ¿eh? No hay otro. Le digo, ya, yo le ayudo el tiempo que pueda, padre, claro. Cuando yo trabajaba en la escuela, maestro de música. Sí. Y ahí estuve 27 años. Hasta ahora después, que ya, como ya el maestro capilla lo ocupan poco, ya a veces, muy pocas veces iba a la iglesia. Entonces dije yo, mejor dejo eso ya, ya. Voy a descansar un poco. Muy lindo, que interpreta muchas canciones bonitas. Lo que parece que hace muchos años existió y había desaparecido. Ah, sí, sí. Estuvo muchos años sin acción. Y ahora se está formando porque tenemos un año y cuatro meses de estar ensayando. Ese fue un coro de jovencillos en aquella época. Ah, ahora sí. Ya hay gente más madura. Sí, ya se han madurado porque ya 30 años, dice. Pero no, todavía están jóvenes y cantan como jóvenes todos. Sí, cantan bellísimos. Hay unas voces muy bonitas ahí, todos cantan muy bien. ¿Cuál es la primera pieza? Tengo maestras pensionadas, muchas, perdón. Compañeras de escuela que son mías, de aquí de la José Ana Marín. Y yo tengo un coro de pensionadas que cantamos allá en la ADEP. ¿Ah, sí? Allá en San José hemos ido a cantar muchas veces en la central de ADEP, con este coro de aquí Coronado. Y hemos ganado hasta premios. Y entonces, como yo estoy formando este coro, me las traje este coro. Ahí están cantando conmigo. Ah, ese Caminito del Maizal es una canción muy, muy bonita. Antes se cantaba en la escuela primaria eso. Esa canción se cantaba en la escuela, yo la cantaba. Ya eso no se canta en las escuelas. No cantan nada de himnos. Es que antes se cantaba el himno al árbol, el himno de las madres, el himno Juan Santa María, los himnos patrióticos, los himnos de Centroamérica. Yo los cantaba aquí en la escuela José Ana Marín. Siempre para el 15 de septiembre se cantaban en la Semana Cívica los himnos de Centroamérica. Un día uno, otro día otro y así. Y para el 15 de septiembre los canté con la Filarmonía aquí Coronado un año. Don Luis, usted ha sido durante muchísimos años maestro de escuela.
¿Qué satisfacción tiene usted como músico en cuanto a la enseñanza de esos chiquillos que han ido creciendo? Sí, ya tengo muchas satisfacciones y muchos recuerdos siempre de la escuela. Y mucho cariño por los muchachos que me topo ahí en la calle todo el tiempo, ya viejos. Me dicen, ya estamos más viejos que usted. Me dicen ellos, tengo discípulos, ¿verdad? En miles, porque tantos años que estuve. Dos generaciones pasaron por mis manos. Los papás y después los hijos. No se me olvide eso. Más de un caso de matrimonios tengo así. Ya, y tengo la sensación, sí, ya, los chiquillos. En primer lugar, que me querían mucho, a mí los chiquillos. Usted sabe, mi papá siempre me decía, a Luis sí que lo quieren los chiquillos, me decía. Ya, sí, siempre los muchachos que me topo, y sí, pues, nunca me ha dicho ninguno nada. ¿Se acuerda cuando me jaló las orejas o algo, no? Todos ahí, todos son muy... A veces me dicen que... ¿Se acuerda, don Luis, cuando me daba con el palillo del violín por la cabeza para que cantara? De hecho, él fue el que nos enseñó a pintar. Yo pequeñita siempre me ponía ahí a la par de papá cuando estaba pintando. Trabajamos en madera, siempre tuvimos un taller de artesanía. Trabajamos en madera y siempre yo estaba ahí a la par de papá viéndolo pintar. Entonces, y ya cuando ya yo quise involucrarme en lo que es el arte, entonces él ya me ayudó más a pintar, me enseñó muchas técnicas. Y... Vamos al trabajo suyo. Usted sí, hace un trabajo hermosísimo sobre plumas. Primero, ¿desde hace cuánto tiempo usted está en el trabajo con plumas? Con plumas es aproximadamente unos 11 años. ¿Cómo se inició? Bueno, mi papá fue el que me dio la idea, de hecho, mi papá y mi mamá fueron los que me dieron la idea de pintar sobre plumas. Y al principio yo no quería, lo veía muy difícil, sinceramente. Pero mis papás me animaron, me ayudaron y ahí ya me involucré. Y ya fui con los años, fui aprendiendo, todavía no he terminado de aprender bien lo que es el arte de aprender en plumas, pintar sobre plumas, porque lleva su técnica y es difícil. ¿Es cierto que el tipo de plumas es especial? Sí, las plumas que pintamos no son todas las plumas, son plumas de aves exóticas, como las guacamayas, los tucanes, las loras, esos son más o menos... ¿Hasta los quetzales? Bueno, yo creo que yo no he pintado plumas de quetzal, pero también, digamos, los gansos, que son... Las aves que tienen plumas muy bonitas, por ejemplo, las guacamayas tienen plumas de colores muy lindos y las aves de lo que se llama chompipe, el pavo. Janet, de repente la gente dice guacamayas y animales de esas aves exóticas, pero sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se las quitan a esos animales? Bueno, nosotros no se las quitamos. De hecho, nosotros tenemos lugares donde existen esas aves en las reservas de aves. Entonces las personas que se encargan de cuidar las aves nos guardan a nosotros las plumas. Ellas más o menos mudan plumas cada 6 meses. Entonces cuando ellas botan esas plumitas y las cambian, entonces nosotros las utilizamos para pintarlas. ¿Qué tipo de pintura utiliza? Nosotros usamos la acrílica. ¿Cuáles son, digamos, cuál es la preferencia suya en cuanto al tipo de tema? Bueno, mi preferencia, me gusta más lo típico. A mí me gusta pintar lo que es la casita típica, las carretas, pero yo tengo también que pintar lo que el cliente, lo que la gente busca, lo que el turista busca, porque los costarricenses siempre buscan las casitas, pero el norteamericano, el canadiense, buscan lo que son todo lo que es ecológico. Por ejemplo, los norteamericanos buscan mucho lo que son las águilas, les gusta mucho cuando ven águilas, las guacamayas, los tucanes, pero eso es más o menos lo que yo pinto. Digamos, bajo presión, así que usted tenga que sacar una cantidad de pinturas durante un día, ¿cuántas más o menos puede sacar diarias? Sí, bueno, como tengo que combinar mi trabajo del hogar con mi trabajo, ¿verdad?, con la pintura, más o menos unas 10, 12 plumas. Son ¿usted trabaja en las tardes? Sí, todas las tardes generalmente. Si las actividades me lo permiten, yo trabajo todas las tardes, más o menos unas 6 horas diarias, 7.
Eso es importante, cómo alguien puede combinar el oficio del hogar, el ser esposa, el ser madre, sí, el cuidar la familia y al mismo tiempo darse tiempo para ser artista y traer un ingreso al hogar. Sí, sí, es algo, bueno, a mí me da muchas satisfacciones porque yo, aparte que puedo estar con mis hijos en el hogar, puedo atenderlos a ellos, puedo atender a mi esposo cuando él llegue, y puedo yo también hacer cosas que a mí me gustan porque estoy en mi casa. O sea, de hecho, yo soy la que pongo mi horario. Y también puedo dedicarme a la pintura. Entonces, Janet, ¿esas pinturas suyas dónde se pueden adquirir? Bueno, nosotros tenemos un puesto ahí en la Plaza de la Democracia. Mis papás están atendiendo ese puesto ahí. Entonces ahí, generalmente ahí es donde tenemos un puestito, ahí están las plumas. Está mi papá con sus cuadros también, él pinta acuarelas. Está mi hermano Gilberto, que es caricaturista también. Y mi hermana Saray también pinta. ¿Cómo se siente uno al pertenecer a una familia toda de artistas? Bueno, yo me siento normal, pero muy satisfecha, sí, porque es algo que Dios nos, un regalo de Dios,